El ciclo del agua nos explica cómo circula el agua en la Tierra. Se trata de un ciclo muy fácil de entender, pero muy importante para comprender cómo funcionan los ecosistemas de nuestro planeta. Lo primero que debemos saber es que la Tierra es un sistema cerrado, es decir, que no recibe ni pierde agua hacia el espacio, por lo que siempre tenemos la misma cantidad de agua, que está continuamente en movimiento. La energía del Sol provoca que el agua se evapore hacia la atmósfera. La evaporación consiste en el cambio de estado del agua, pasando de ser líquida a gaseosa. El agua puede evaporarse de cualquier lado, de los mares, de los ríos o de la tierra. Pero dado que casi todo el planeta está cubierto por océanos, es allí donde se evapora la mayor parte del agua. El vapor de agua forma las nubes, que, cuando se enfrían lo suficiente, provocan que el agua se condense. La condensación consiste en el cambio de estado del agua, pasando de ser gaseosa a ser líquida. Al condensarse, las gotas de agua se precipitan y pueden caer sobre el mar o, más interesante aún, sobre la tierra. La precipitación consiste en la caída del agua. Si el agua cae en estado líquido, lo llamamos lluvia, pero si cae en estado sólido, lo llamamos nieve o granizo. Si cuando caen las gotas de agua hace demasiado frío, se congelan. La congelación consiste en el cambio de estado del agua, pasando de ser líquida a ser sólida. Finalmente, la nieve y el hielo acaban fundiéndose. Y la fusión consiste en un nuevo cambio de estado, pasando de ser sólida a ser líquida. La fuerza de la gravedad hace que el agua líquida siempre se desplace hacia abajo. Parte del agua discurre por la superficie, por los ríos, mientras que otra parte se infiltra bajo tierra y se desplaza de manera subterránea a través de los acuíferos hasta que acaba llegando al mar, donde acabará volviendo a evaporarse. Por supuesto que el calor del sol puede llegar a evaporar el agua antes de que regrese al mar. La evaporación también se produce en los lagos, en los ríos e incluso por la transpiración de los seres vivos, como las plantas. Y este ciclo se repite una y otra vez. Lleva repitiéndose miles de millones de años. Este sí que es el ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Cuando vamos al baño y tiramos de la cadena, nuestro pis va a los ríos, luego va al mar, y ese agua es el que luego se evapora, se convierte en nubes, nos llueve encima y, un tiempo después, nos la volvemos a beber. Porque, como he dicho antes, la Tierra es un sistema cerrado y siempre tenemos la misma cantidad de agua, que está en continuo movimiento. Así que sí, amigos, es muy posible que la próxima vez que bebas un vaso de agua estés bebiendo pis de dinosaurio. ¡Qué asco! Aunque bueno, la realidad es que solo se evapora el agua pura. El resto de partículas que tiene el agua y las sales del pis, el barro, yo qué sé, los virus, no logran evaporarse. Por lo que el agua que se evapora, el agua que nos llueve y que luego nos bebemos, siempre es agua limpia. ¡Viscoso pero sabroso! Y ahora que hemos entendido el ciclo del agua, vamos a conocer qué es eso de la hidrosfera.
La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra. El agua podemos encontrarla en tres estados: sólida, como el hielo que cubre los polos; líquida, como los mares y los ríos; y gaseosa, como las nubes. Tú ya sabes que en nuestro planeta existen grandes ríos, como el Amazonas, el Duero o el Nilo. Y seguramente pienses que una gran parte del agua de nuestro mundo está situada en los ríos, así que tenemos mucha agua disponible para beber. Pero si piensas esto, te equivocas. Acompáñame a ver esta triste historia. Si observamos la Tierra, nos daremos cuenta de que el 70% de la superficie está cubierta por agua, mientras que la Tierra ocupa solo el 30% restante. De todo el agua que hay en el planeta, el 97,5% es agua salada, un tipo de agua que no podemos beber. Solo el 2,5% es agua dulce, el agua que podemos beber. Pero no todo este agua está a nuestro alcance, sino que el agua dulce se encuentra repartida entre los casquetes polares, los ríos, los lagos, los acuíferos y la atmósfera. Así que si nos ponemos a estudiar este 2,5%, nos daremos cuenta de que el 68,7% está en estado sólido. Es decir, es hielo situado en los casquetes polares o en los glaciares. Por lo que prácticamente la mayor parte de la humanidad no tenemos acceso a ella. Un 30,1% es agua subterránea, que discurre bajo la superficie. La forma de conseguir este agua es perforando pozos, para así poderla usar para beber o regar. De hecho, en algunas zonas, incluso llega a haber cultivos en mitad del desierto porque extraen el agua dulce del subsuelo, donde se filtró hace miles de años. Así que solo un 0,3% del agua dulce del planeta está en la superficie. Si volvemos a estudiar este pequeño porcentaje de agua dulce superficial, comprobaremos que el 87% está en los lagos, como los grandes lagos de Norteamérica o el lago Victoria, en África. El 11% está en zonas pantanosas, en las que cubre muy poco, pero conviven una gran variedad de animales, como por ejemplo las tablas de Daimiel. Y únicamente un 2% discurre por los ríos. Una cantidad, como te darás cuenta, minúscula. Y recuerda que este 2% es el 2% del 0,3%, y que este 0,3% es el 0,3% del 2,5%. Así que, hablando en términos globales, solo el 0,0001% del agua de nuestro planeta discurre por los ríos. Así que si alguna vez nos han dicho que en los ríos hay mucha agua, podemos decir que hemos sido engañados. Es muy posible que si has llegado hasta aquí, te interese ver otros vídeos de geografía e historia. Así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta, y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.